Ahí sí. ¿Cómo están amigos y amigas de TV Sport La Raquete? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal Sebastián Gaete, el sintético Gaete, acá en la comuna de Arauco, donde ya hace pocos minutos, segundos, un minuto ya ha transcurrido el primer tiempo entre el encuentro en Club Deportivo Colo-Colo y Celulosa Arauco en categoría Serie de Honor, primera de adultos. Ya un minuto transcurrido, el marcador está 0-0, en vivo y en directo a través de las pantallas de TV Sport La Raquete. Señor director, en Facebook y YouTube, solamente Facebook. En las dos plataformas el día de hoy, Facebook y YouTube, para ustedes llevarle a sus hogares a través de las pantallas de TV Sport La Raquete, junto a la Corporación de Deporte de Arauco. Ya la bandita de TV Sport La Raquete está toda instalada, lista, dispuesta, todo comenzando a funcionar de forma normal, y vamos a saludar al rey del canal, al táctico, al profe. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, un buenos gusto días, nuevamente buenas de estar tardes ya. contigo. Buenas tardes ya. Es un partido, se nota un partido de serie honor, donde donde ambas escuadras presentan un elenco bastante joven. Por lo menos estos minutos que hemos visto, es sumamente rápido el partido. Esperamos que tengamos un buen encuentro, que es lo fundamental, Camarón del Gol. Así es, querido profesor. Ya 3 minutos de este primer tiempo, de los primeros 40 minutos, y el marcador está 0-0 entre Colo-Colo y Celulosa. Como dijo usted, profesor, en serie de honor, primera de adulto. ¿Qué le parece si revisamos un poco las formaciones de ambas escuadras, de Me ambos equipos? Parece. Vamos, vamos con con ella. Celulosa, con Vamos con Celulosa. Celulosa Arauco. Con la número 12, Óscar Enríquez. Con la número 2, Marcos Sangüesa. Con la número 14, Nicolás Sandoval. Con la número 13, Daniel Gutiérrez. Con la número 8, Pedro Barrales. Con la número 4, Álvaro Hernández. Con la número 16, El Vialino, el inmortal Nigel Benítez. Con la número 11, Cristian Garrido. Con la número 12, Jorge Picón. Con la 9, Felipe Sandoval, el tanque. Y con la número 10, Juan Pablo Ávila. Esos son los 11 espartanos que presenta Guillermo Jaque el día de hoy acá en el Sebastián Gaete. Vamos con el equipo de sus amores, con Colo-Colo. Colo-Colo. Con la número 20, Julio Mancilla. Con la número 18, Emerson Parra. Con la 3, Hernán Nancabil. Con la 17, Juan Seguel. Con la número 2, Cristóbal Sepúlveda. Con la 13, Francisco Chávez. Con la número 5, Hugo Villarroel. Con la número 10, Juan Jerez. Con la número 8, Francisco Asensio. Con la 11, Nicolás Pavés. Y con la número 7, Francisco Torres. Son los dirigidos de Eduardo Sáez el día de hoy, profe. Qué bien, los suplentes de Celulosa. Sí, Celulosa en la banca tiene a Felipe Marín, Alexander Carballo, con la 5 a Martín Cruz, con la número 3 Osvaldo Betanzo, con la 15 a Jonathan Salamanca, con la 10, con la 7, perdón, Diego Martínez, y con la número 6, Marcial Navarrete. Esos son los suplentes, los de banca el día de hoy de Jaque. Y Sáez presenta en la banca al 16 José Salas, la 6 Guido Mesa, con la número 15 Vicente Pérez, con la número 4 Juan Pablo Sáez, con la 9 Benjamín Muñoz y con la 19 Osvaldo Reyes. Son los suplentes, los que están haciendo banca el día de hoy en Colo-Colo. ¿Hablaba del esquema usted, profesor, al comienzo? Sí, los dos equipos tienen un 4-3-2. Bien definido, bien declarados, que eso le permite seguramente jugar con más velocidad, cubriendo mejor el mediocampo y que le da más profundidad, ¿no es cierto?, al fútbol.
Sí, y le damos la bienvenida también a nuestros auspiciadores el día de hoy, a Botillería Marbella, ¿cierto? Y a Club Deportivo Cel Arauco, que hacen posible la transmisión el día de hoy de acá del Sintético Gaete, acá en Arauco, profesor. Comentarle, profe, de que el equipo de Club Deportivo Celulosa es... La mayoría son todos nuevos, todas contrataciones nuevas para este año de Guillermo Jaque. Solamente hay 6 de la planilla del año pasado que quedaron en el club. En el caso de Barrales, Hernández, Benítez, Níger, Salamanca, Martínez y Navarrete son los de la plantilla del año 2023. Y el resto, todo fichaje nuevo de Jaque para enfrentar el campeonato. Seguramente con aspiraciones a campeonar, seguramente que se han ido reforzando los clubes. Me parece también el equipo Colo Colo, un equipo bastante joven. Estuvimos viendo, estábamos acá con los niños en un momento determinado, un equipo bastante joven. Eso permite que podamos tener un buen fútbol. Durante estos minutos que llevamos ya el partido... ha llevado la batuta de este encuentro Celulosa Arauco. Así es, táctico. Va a salir jugando desde el fondo la gente de Colo Colo. Ahí está Benítez metiendo la pierna cerca del medio campo, del medio terreno. Rebota en Benítez el 16. Níger para Celulosa, así que será lateral de costado, ofensivo para la gente de Colo Colo, que hoy día viste con uniforme tradicional de Colo Colo. Y Celulosa lo hace también de pantaloncillos negros, medias negras y polera blanca con verde y algunos ribetes negros. Indumentaria nueva también, de equipo nuevo de Celulosa también. La camiseta también es... hace su presentación con su camioneta nueva para enfrentar el campeonato. Me parece bien. Ahí se nota una organización, digamos, del directorio que conforman, digamos, esta institución, cuando hay preocupación, cuando hay un trabajo que se puede desarrollar con bastante responsabilidad en este sentido. ¿Quién dirige a Celulosa? El presidente de don Alfredo Palacio, ¿cierto? Me parece que Alfredo es el presidente de Celulosa Arauco este año. Si estamos equivocados, a lo mejor quizás alguien nos podría corregir. Corregir. Saludar también al tablón virtual, que ya hay más de 25 dispositivos conectados que están en vivo e indirecto a través de las pantallas de TV Sport La Raquete, junto a la Corporación de Deportes de Arauco, para llevar a ustedes el fútbol amateur, la pasión y la alegría del barrio, profesor, que hoy día se está jugando acá en el Sebastián Gaete entre Colo Colo y Club Deportivo Celulosa Arauco. Ya llevan 8 minutos y el marcador continúa 0-0 en vivo y en directo del Sebastián Gaete de Arauco. Es un partido rápido el que estamos viendo, Edgardo, de la competencia de Arauco en Serie de Honor. Equipo joven de Colo Colo, ¿eh? También, muy joven. Lo bueno que aquí todos, digamos, en este sentido, tratan de jugar al fútbol, tratan de hacer las cosas bien. ¿Quién se viene? Celulosa le va a pegar, le pegó Celulosa el número 12, en Celulosa Jorge Picón la tuvo ahí, un disparo abajo rasante y enfrentó a Julio Mancilla, pero se fue ancho el balón. La primera llegada con peligro de gol para la gente de Celulosa, profe, ¿eh? Exactamente. 8 minutos, 9 minutos con 15. Exactamente. Buen pelotazo en profundidad en busca de Picón. Con un disparo rasante, gatilló y se fue ancha, sin peligro para Mancilla, que defiende, Julito Mancilla, que defiende el arco de Colo-Colo el día de hoy. Lateral para Colo-Colo, ya en estos primeros minutos se viene ahí. ¿Quién la pide? El número 8 en Colo-Colo, Asensio. Asensio, ¿con quién? Con el 10. ¿Qué dice el referato? ¿Foul? Sí, foul. ¿Tiro libre para Colo-Colo? Favor de Colo-Colo. Me parece que los árbitros son de Pelantaro el día de hoy, profe, ¿eh? Pelantaro sí, está haciendo turno. El árbitro, el referee que está hoy día, yo lo he visto arbitrar varios encuentros y eso es aceptable su trabajo dentro del recinto deportivo. Tiro libre, pelota al área, arriba la gente de Celulosa, ahí estaba despejando el número 10, el número 9. Y se viene al ataque Celulosa, ¿con quién? Con el Garrido que va a ser de la suya, ¿no? No se fue el balón.
Quedaba sentido el número 11, Celulosa Garrido, Cristian Garrido, ¿eh? Tiro libre entonces para la gente de Celulosa. Sí, vemos sí. al tanque Sandoval ahí que está con la 9 el día de hoy, le va a pegar. Se ve bien físicamente Sandoval, ¿eh? Parece que los dos equipos físicamente se ven bien, porque sí. El fútbol lo van desarrollando en base a la velocidad que ellos le imprimen. Pitó el juez, le pegó Sandoval, balón al área, arriba la gente de Colo Colo para despejar y desahogar, la tiene Celulosa nuevamente, ahí estaba con Barrales, que le pega y le mete la pierna, un pelotazo que se va elevado, sin peligro de gol para Julito Mancilla, que defiende el pórtico el día de hoy de Colo Colo. Senior, ¿eh? El arquero estaba jugando en categoría senior delante de Mancilla. Sí, se nota por lo menos por lo que vimos en senior, en el partido anterior, se nota que es un arquero que dirige bien, tiene varias condiciones. ¿Cómo terminó el primer encuentro, profe? En categoría senior, ¿lo ganó Colo-Colo? Ganó Colo-Colo al parecer 1-0 después de unos altercados que tuvieron algunos jugadores. El árbitro optó por la mejor medida, parece, es haber terminado el partido. Hubieron expulsados por lo visto, ¿cierto? Sí, dos expulsados de ambos equipos. Uno de ambos equipos. Compartan, comenten, difundan la transmisión en vivo y en directo a través de las pantallas del canal del fútbol de la provincia de Arauco, TV Sport La Raquete, junto a la Corporación de Deportes de Arauco. Estamos en vivo y en directo del Estadio Sebastián Gaete, para yo creo que este es el partido de esta jornada, el final ya en esta categoría, ¿cierto? Sí, yo creo que este ya... Sería el último encuentro del día. El último encuentro del día. En categoría de honor, primera de adulto. Entre Colo Colo y Celulosa Arauco, ya en 12 minutos con 30 ya de este primer tiempo y el marcador continúa 0-0. Cayó Sandoval allá en el fondo, nada dijo el referato. Nada dijo. Fútbol detenido, todavía sigue en el piso Sandoval, Felipe Sandoval. Sí. No, era. Sí, Felipe Sandoval era el que estaba en el piso. Se recuperó Sandoval, entonces el tanque vuelve al campo de juego, se reanudan las acciones, lateral defensivo para la gente de Colo-Colo, balón que cruza la mitad del campo de juego, recupera Celulosa nuevamente, ahí la tiene el número 10 en Celulosa, Juan Pablo Ávila. Ávila que va a abrir con quién, se viene por el costado izquierdo, cayó el balón, se fue, está fuera del campo de juego, lateral ofensivo para la gente de Celulosa, la pide el Nico Sandoval, pero no se reanuda las acciones, ahí está Garrido ganó al área, ahí la tiene Sandoval nuevamente para despejar desde el fondo, Colo-Colo, pelotazo largo, elevado, que va a cruzar la mitad del campo de juego cerca del círculo central, despeja Gutiérrez, rápidamente Gutiérrez con un frentazo, recupera Colo-Colo nuevamente, ¿con quién? Con el número 8 en Colo-Colo, Asensio, cayó Asensio, bandera arriba, bandera al viento, dijo el referato, tiro libre para la gente de Colo-Colo, ¿o no? Sí, el juez, el layman del sector de Galería Cordillera tenía levantada su bandera, la que estaba cobrando el foul que había ocurrido. Profe, le cuento quién está en el tablón virtual conectado. Parece que le dieron permiso para conectarse y ver el encuentro del día de hoy. Su gran amigo Marcelo Hernán Vera. Está, Marcelito. Está conectado en el tablón virtual ahí con nosotros en vivo y en directo viendo a Colo Colo. No, Marcelito es de gente de Mar, ¿cierto? No, es Prat. ¿Es Prat? Arturo Prat. Del Prat. Sí. Ayer tenía que haber desfilado Marcelo en representación del Prat, ¿cierto? No lo hizo. No lo hizo. Le pegó Colo-Colo. Seguramente la situación de los permisos son que lo pueden complicar, al parecer. Seguramente debiera haber andado con el TikTok en alguna parte. Sí, yo creo, lo más probable. Usted sabe qué le dijo la señora la otra vez, pues así que... Se viene Celulosa nuevamente, la tiene Benítez, círculo central, Níger. ¿Con quién se va a juntar? Con el número 4, Benítez, en Celulosa.
Hernández, la tiene Hernández nuevamente, ahí tiene Hernández, Hernández con Garrido, Garrido que va a hacer de la suya, lo marca uno, lo marcan dos, balón al área, despeja a la gente de Colo Colo con un pelotazo largo que es muy elevado, recupera Colo Colo nuevamente, ahí está Celulosa con Benítez, Benítez que la pierde, recupera Colo Colo, que se va, cayó un jugador de Colo Colo, nada dijo, ahí está Muñoz, ahí se viene con la número 9. Va a salir Gutiérrez desde el fondo, levanta la cabeza con quien prefiere, a Benítez, Benítez que va a ser de la suya, lo ayuda Sandoval, Benítez pelotazo al tanque, ahí está el tanque, puede ser, balón al área, le pegó, se le quedó larga Sandoval, ahí metió la pierna el central de Colo Colo, el número 3, Nancabil, para enviar el balón fuera del campo de juego. Buena jugada, profe, ¿eh? Sí. Tiene un fútbol rápido los dos equipos, salen rápido jugando también. Buscan con bastante frecuencia el arco. Y eso es importante ver en el fútbol hoy en día. Le pegó Garrido, balón al área, la gente de Colo Colo desahoga, ahí está el número 8 en Celulosa, le pegó, pero nada, rebotó la gente de Colo Colo nuevamente, Celulosa, ahí está el número 14, era Sandoval también, el número 14, Nicolás Sandoval, que le pegó y se fue elevado sobre el techo de Julito Mancilla. Me dice Marcelo que está en el estadio viendo Brisas con Caupolicán, 0-0 acá. ¿En qué categoría, Marcelo, están jugando? Yo creo que en primera, en serie de honor deben estar jugando. Ahí nos va informando nuestro corresponsal Marcelo Enambera para que nos vaya retroalimentando cómo están los otros partidos en el estadio. Le pegó la gente de Celulosa. ¿Sí, gol? Yo pensaba que estaba fuera de juego. El se confió el arquero pensando que iba afuera. El número 12, un zapatazo abajo, mordido. Sí, mordido. Sí. Me parece que fue Jorge Picón que abrió el marcador, entonces 1-0, gol de Celulosa. En los primeros 17 minutos abre el marcador por la cuenta mínima, lo está ganando el Club Deportivo Celulosa Arauco. Me parece mucho que fue Jorge Picón que le pegó un zapatazo abajo y Julito Mancilla se confió, el portero de Colo-Colo, y se abre el marcador acá en el Sebastián Gaete. La cuenta mínima lo está ganando Celulosa Arauco, profe. Sí. Sería bueno que Marcelo estuviera en contacto con nosotros para que nos esté informando. La consulta, Marcelo, está en el tablón virtual. La consulta es, Arturo Prat jugó hoy día o los partidos lo hizo en la mañana. Venía el ataque y nuevamente se arremetía con todo Celulosa Arauco, nuevamente Sandoval. Pues yo te decía, tiene. Si nosotros vimos a la selección de Arauco jugar haciendo un buen campeonato, el equipo de Celulosa es calcadito a como era el planteamiento de la selección de Arauco. Sí, se nota ahí, se nota la mano de Jaque, sí. en su esquema. No cambia el esquema Jaque, ¿no? ¿Eh? No lo cambia, y eso es bueno. Eso es bueno, marca su esquema. Bueno, según la información que me entregaba el señor director, Jaque va a ser el director técnico de la selección de Arauco en categoría senior. Ah, mira para qué bien. Para el Nacional, las eliminatorias que van a haber un par de meses más. Y gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo, el Benja Muñoz iguala el marcador. Sí, el Benja Muñoz con la 9 iguala el marcador 1-1 en estos 19 minutos. Un frentazo que dejó sin opciones a Óscar Enríquez, el portero de Celulosa, y Colo Colo lo empata a los 19 minutos de este primer tiempo, profe. Golazo, ¿ah? Duró poquito el gol de Celulosa, duró poquitito, ya que en un contragolpe volvió Colo Colo a poner las cosas iguales. 1-1 entonces el marcador, el Benja Muñoz pone la igualdad acá en el estadio Sebastián Gaete, en serie de honor, están empatando Colo Colo con Celulosa Arauco, ya 19 minutos, 19:40 este primer tiempo, y el marcador está 1-1, y se viene Colo Colo nuevamente al ataque, pelotazo, le pegó un zapatazo, ahí quien le pegó, el jugador de Colo Colo, el capitán, el número 10 de Colo-Colo, le pegó un zapatazo sin peligro, Juan Jerez. El número 13, Juanjo. ¿El número 13? El número 13.
Chávez. Chávez. Chávez probó de distancia, pero sin peligro para Enríquez. Así que viene del fondo para Celulosa Gutiérrez. Gutiérrez con Benítez. Benítez que se va a girar, levanta la cabeza. ¿Con quién? Le van a filchar un pelotazo a Garrido. A correr Garrido, se subió a la moto. Ahí viene Garrido con Sandoval. Rechaza a la gente, colocó el número 17. Ahí Seguel. Buen pelotazo de Níger, ¿ah? ¿Eh? Sí. Tiene Benítez nuevamente el balón para Celulosa. Benítez, ¿con quién se va a juntar? Con el número 10 en Celulosa, Ávila. Ávila que buscaba Sandoval, recupera el balón, Colo Colo va a salir con el número 10, Jerez. Jerez que le va a filchar a Muñoz, al Benja. Pero ahí estaba Sandoval nuevamente, el Nico, para quedarse con el balón y buscar a Garrido. Pero ahí segura la gente de Colo Colo desde el fondo, recupera nuevamente el balón Celulosa, que la tiene Picón. Picón con Níger, con Benítez. Benítez con Garrido, ahí la tiene Garrido. Con Hernández, Benítez nuevamente. Pelotazo filchado para busca Sandoval, ahí la tiene, no, totalmente fuera de juego. Buscan bastante a Benítez por este sector la gente Celulosa, ¿eh? Como que ahí por ahí pasa el balón. Sí, está haciendo un buen partido, Enrique. Está haciendo un buen partido. Defiende bien, además que lo demostró la selección también. Defiende muy bien. Correcto. Defiende bien y también ataca bien. En el sentido de entregar buenos pases. Chávez que se quería juntar con el Benja, recupera y el Benja Muñoz nuevamente, se gira el Benja, ¿quién lo marca? ¿Quién lo espera? Un pelotazo en profundidad en busca de su compañero, el número 8, que no se entendieron, y el balón que quedó con Enríquez desde el fondo. Gutiérrez va a salir por el sector izquierdo, carril izquierdo con el Nico Sandoval. ¿Sandoval con quién? Con el 4. Hernández con Sandoval, pelotazo en busca de Garrido, nada, ahí recupera la gente Colo Colo con el número 13, Chávez, Francisco. Jerez, ahí está Jerez en busca de número 8 de Colo Colo, Asensio. Sangüesa envió el balón fuera del campo de juego, será lateral ofensivo para la gente de Colo Colo cuando ya, profesor, tenemos 22 minutos de este primer tiempo y el marcador continúa 1-1 acá. ¡Golazo! ¡Golazo, profe! ¡Gol! El Benja Muñoz nuevamente, profe, golazo, ¿ah? Golazo. Golazo del Benja Muñoz nuevamente. Se elevó el Benja, sí. Metió la cabeza, profesor, y aumenta el marcador para Colo-Colo. Muy despreocupada la defensa de... Marcando muy mal la defensa de Celulosa. Lo que permitió aumentar la cuenta a Colo-Colo. Muy mal la marcación. Sí, se quedó la defensa de Celulosa y entró el Benja, se elevó como un helicóptero colocolino el Benja Muñoz para aumentar el Benja Muñoz en dos, doblete sí. Del Benja Muñoz el día de hoy. Ahí está Muñoz nuevamente con el capitán de Colo Colo, con el número 10, Jerez. Cayó Jerez, que bandera, sí, bandera al cielo, nada, dijo el referato, juega, hay dos banderas, pero nada. Ley de la ventaja, se viene Colo Colo nuevamente. Qué bueno, mantuvo el sí. El Neyman mantuvo la bandera arriba y eso permitió que se cobrara el foul hacia Colo Colo. Tiro libre para Colo Colo, sí. Muñoz está en el piso. Muñoz se recupera, Muñoz, tiro libre para la gente de Colo Colo entonces, profe. Exactamente, ¿eh? Un tiro libre sorpresivamente lo está ganando Colo Colo. Sí, sorpresivamente lo está ganando Colo Colo. Se veía... Como se estaba viendo el partido, se veía más fútbol en Celulosa, pero Colo Colo ha ido remontando a base de velocidad, a toque de balón también en profundidad, así que aparte que el segundo gol es un gol que se lo vamos a cargar un poquitito a la defensa de Celulosa. Sí, se prepara Jerez con la 10, pierna zurda, le pegó Jerez, rebotó en la gente de Celulosa, en Sangüesa la tiene Jerez nuevamente, peleando ahí con Sangüesa. Sí, está totalmente fuera de juego Muñoz. ¿Va a salir desde el fondo Celulosa?
Saludamos a nuestros grandes amigos de Botillería El Marbella, que está ahí ubicado en la Avenida Prat, a pasos de la playa de Arauco. Botillería El Marbella, agradecer a cada uno de ellos que hacen posible la transmisión el día de hoy, y al Club Deportivo Cel Arauco, también apoyando el fútbol amateur, esta pasión del barrio, acá en vivo e indirecto del sintético Sebastián Gaeta, acá en Arauco. Se viene Benítez que se quería juntar con quién, con el número 4, Hernández. Mano, dijo el referato, el colegiado, será tiro libre para la gente de Celulosa. Compartan, difundan, comenten la transmisión a través del tablón virtual y las pantallas de TV Sport La Raquete, junto a la Corporación de Deportes de Arauco, en vivo y en directo del Estadio Municipal Sebastián Gaete, de acá de la comuna de Arauco. Le va a pegar el Nico Sandoval. Pitó a la boca. Le pegó el Nico Sandoval. ¿Con quién va a jugar? Con Hernández, me parece mucho. No, con Hernández, sí, jugó Sandoval con Hernández, rebotó el balón, dijo Dani Faúndez, el primer segundo asistente lateral para la gente de Colo Colo. Cuando ya tenemos 26 minutos, profesor, se juegan 40. 40 minutos, sí. 40 minutos nomás se juegan. 26 minutos y lo está ganando el equipo Albo por 2-0 a Celulosa. Se viene Colo Colo nuevamente, está, un pelotazo en busca del Benja Muñoz. Se le fue a Muñoz. Le fue. Buena jugada. Pues sí, que salen jugando muy rápido. Aparte que los dos equipos son jóvenes, entonces eso permite colocar un poco más de velocidad, darle más ritmo al fútbol. Sí, muy buena jugada con el Nico Pavés y el Benja Muñoz. Lo buscan mucho en profundidad, sí, a Muñoz, y producto de eso ya también se lo lleva en velocidad. Exactamente. Es bastante rápido el Benja Muñoz. Ahí está Sandoval desde el fondo, que se va a juntar con el número 2, Sangüesa. Sangüesa por la banda derecha. Continúa Sangüesa. ¿Con quién? Ahí, con el número 10 de Celulosa, Juan Pablo Ávila. Ávila en busca de Garrido. Garrido que se va por el carril derecho, va a centrar atrás. Va a aparecer Sandoval. Y lo tuvo Celulosa nuevamente. Muy buen carrerón de Garrido. Y venía por el centro el tanque Sandoval y se lo perdió a Celulosa, profe. Sí, le quedó incómodo el balón. Muy larga. Muy larga. Buen partido estamos viendo, ¿eh? Sí, de buen nivel, profesor. De buen nivel. Pelota cerca del círculo central. Cayó un jugador de Celulosa, el número 13, Gutiérrez, me parece mucho. Balón que está fuera del campo de juego. ¿Qué pitó el colegiado? ¿Lateral? Sí, lateral ofensivo para la gente de Colo-Colo en estos 27 minutos. Ha pasado rapidísimo el tiempo en este primer tiempo, profe, ¿eh? Sí. Que es un partido rápido. Entretenido. Entretenido y de buen fútbol también por lo demás. ¿Qué es lo que quiere ver nuestros espectadores a través de nuestras pantallas en el tablón virtual? Ver buen fútbol, bueno, es un fútbol amateur, pero también hay que verlo que sea un fútbol de calidad. Y eso es lo que estamos viendo en este minuto aquí en el Estadio Sebastián Gaete. Nuestro gran amigo Vicente Roa viene viajando de Concepción. Viene contento, Roa, porque... ¡Golazo! ¡Golazo! Se lo comió el portero. Pensaba que se quedaba con el balón yo. Yo vi que era pelota segura para Enrique, pero se le fue el balón y colocó lo aumenta el marcador. Ya 3-1. 3-1. Lamentable. Se ve un portero sin condiciones en ese minuto. Un portero con condiciones no le hacen ese tipo de goles. Sí. Garrafal, una falla del portero. Bueno, le decía, Vicente Roa viene viajando de Concepción, profe. Estaban en el clásico. Recordad que hoy día el equipo Lila se quedó con el clásico por 3-2 ante el Inmortal. Así que todos los Lila vienen contentísimos viajando de Concepción el día de hoy. Así que un saludo para Vicente, que me dice que viene viajando desde Concepción. Muy bien, Vicente, estuviste en el estadio. Sí. Yo también estoy contento, Vicente, porque me gusta el deporte Concepción. Así que aquí en el
En TV Sport estamos matizaditos. Está dividida la cosa acá. Aquí la mayoría son vialinos los que están en el canal el día de hoy. El Junior, no sé, el Junior, ¿por qué club Junior? ¿El ingeniero? Vialino, el ingeniero también, así que, profe, somos mayoría profesora. Es una pena. Es una pena. El ingeniero también es aurinegro. Media hora de juego cumplido, ya 30 minutos. ¿Qué pasó, profesor? ¿Para dónde va el colegiado? ¿A la mesa de control o ante su asistente a consultar qué? Lateral ofensivo sí, para Celulosa. Para Celulosa. Lateral ofensivo para Celulosa. Garrido. Pelotazo largo. Ahí despeja Sandoval desde el fondo. Nicolás. ¿Con quién? Con el número 4 para salir jugando por el carril izquierdo. Hernández. Hernández con Benítez. Cayó Benítez. Foul. Bandera. Una patada del jugador de Colo-Colo hacía, ¿eh? Cuando Benítez estaba en el piso. Sí. Clarita la patada, debería ser tarjeta para la gente de Colo-Colo. No sé, el guardalínea está cerca de la jugada, no está interviniendo en nada. Cobró para Colo-Colo, tiro libre entonces para Colo-Colo, que lo va a hacer efectivo el número 5 en Colo-Colo Villarroel. Le pegó Villarroel, balón al área, arriba la gente de Celulosa para despejar desde el fondo, recupera nuevamente Colo-Colo. ¿Qué cobró el colegiado ahora, profe? Venía el ataque Colo-Colo y algo pitó. Hay una tarjeta amarilla, me da la impresión, para un jugador de Colo-Colo, parece. Sí, hubo una tarjeta amarilla para la gente de Colo-Colo. Estábamos viendo un buen espectáculo y de repente se nos puso complicado. Sí, se estaba ensuciando. Después del 3-1 se nos complicó el partido. Ventaja para Colo-Colo, está jugando nuevamente Colo-Colo, despeja a la gente de Celulosa desde el fondo, recupera Colo-Colo con el número 13 Chávez. La tiene nuevamente Celulosa, equipo que va a salir por el carril derecho y se viene Garrido al ataque, nuevamente cruza la mitad del campo de juego, lo acompaña el tanque por el medio juego, pero sigue Garrido, cayó Garrido, reclama un foul Garrido de un jugador de Colo-Colo, pero nada dijo el asistente, así que va a jugar desde el fondo la gente de Colo-Colo cuando ya tenemos 33 minutos. Tiempo jugado ya, tiempo cumplido, más de media hora de juego y el marcador está 3-1, lo gana la gente, el equipo albo de Colo-Colo, profesor. Ahí está Jerez nuevamente, el capitán del equipo colocolino. Jerez la tiene, le van a filchar un pelotazo a Muñoz, pero nada, se quedó pegado Muñoz, pelotazo largo que se va el balón del fuera del campo de juego y va a salir jugar, quiere salir jugando desde el fondo con los pies la gente de Celulosa. Ahí veremos a Enríquez, con quién va a salir jugando, con el Nico. Sí, con el Nico Sandoval desde el fondo, con Gutiérrez. Gutiérrez levanta la cabeza, le va a filchar un pelotazo, ¿quién? Sandoval nuevamente, se muestra Benítez ahí, Benítez con muy larga, era buena la jugada de Benítez con el número 4 de...
Ahí se viene Asensio. Asensio con el Muñoz, con el Benja. Está fuera de juego el Benja Muñoz. Sí, el asistente, el segundo asistente, levanta bandera al viento y pitó el colegiado. Será, va a jugar el fútbol, será para la gente de Celulosa desde el fondo. Arriba el tanque Sandoval, lo marcan dos, ahí la tiene Asensio nuevamente que juega desde el fondo, lo apura Garrido también, ahí recupera el balón el número 4, pero se va fuera del campo de juego, será lateral defensivo para la gente de Celulosa Arauco, Hernández, que lo va a hacer efectivo Hernández con Benítez. No, ahí está el número 10 en Celulosa, Ávila. Ávila con Gutiérrez desde el fondo, Gutiérrez que va a salir desde el fondo, que va a salir por el carril derecho, galería derecha. Por el número 2 de Celulosa, Sangüesa. ¿Sangüesa con quién? Con Barrales. Barrales que pelea el balón contra 2. Recupera la gente de Celulosa nuevamente. Ahí está Garrido con la número 11. Pelea, recupera el capitán de Arauco. Faula ahí de Benítez, el 16. Amarilla para Benítez. Sí, lo van a pintar de amarillo a Benítez, el 16. Sí, lo pintaron. Sí, un foul ahí en contra de Pavés, de Colo-Colo. Y se prepara el capitán Jerez en el círculo central del campo de juego para hacer efectivo el tiro libre. Pito a la boca, le va a pegar Jerez, pelotazo al área, larga. Y el balón se va fuera del campo de juego. Profesor, cuando ya tenemos 36 minutos, a 4 minutos del final ya. Sí, yo creo que... Del primer tiempo. Creo que Colo-Colo está ganando bien. Ha hecho bien las cosas también, sin apurarse mucho. Celulosa partió muy bien jugando, ha ido bajando el ritmo, lo que le permitió entonces levantar su nivel de juego a Colo-Colo. Están perdiendo pelota con facilidad también la gente de Celulosa. Gutiérrez con Benítez. Benítez que le filtra el tanque, ahí pasó el balón, puede ser, viene Sandoval, se metió al área, le pegó el tanque Sandoval, un zapatazo, buena jugada y buen pelotazo en profundidad de Benítez, ¿eh? Muy buen balón jugado. Minutos ya de este primer tiempo y lo está ganando Colo-Colo por 3-1 en serie de honor acá en el estadio, en el sintético Sebastián Gaete de la comuna de Arauco. Ahí viene Asensio que se va a juntar con Muñoz, la tiene Muñoz, gana Muñoz nuevamente Asensio otra vez, Asensio para el medio, ¿con quién se va a juntar en el medio con la gente de Colo-Colo? Cayó el número 10 de Celulosa Ávila, JP Ávila, sí. Está en el piso, tiro libre entonces para Celulosa. Exactamente. ¿El ingeniero está con usted? ¿Qué nos acompaña el día de hoy, señor director? Panadería y Pastelería Don Alejandro nos acompaña también el día de hoy. También nos acompaña Automotors Laraquete. Ahí está el balón, le pegó Celulosa, rebotó la gente, colocó, lo despejó rápidamente. Desahogaron rápidamente, ahí la tuvo Celulosa también otra vez. Se viene al ataque Hernández. Barrales, pelotazo elevado. Sí, nuestros grandes amigos de Botillería Marbella que nos están acompañando el día de hoy ahí a pasos de la playa de Arauco en la avenida Prat, y también al Club Deportivo Cel Arauco, siempre apoyando el deporte del fútbol, la materia, esta pasión del barrio. Se viene Colo Colo, agárrate que ahí va Muñoz nuevamente. Lo tiene Colo Colo, puede ser, lo tuvo Muñoz, profe, con una jugada de Muñoz, rapidito el Benja Muñoz, profe, ¿eh? Buena intervención del arquero, adiós. Muy buena intervención, lo que... Buena chique de Enríquez. Sí, muy buena chique del arquero. No digo si el partido es intenso a ratos, con velocidad, con fuerza, con buen toque de balón. Ahí viene Asensio nuevamente, que va a hacer de la suya, balón en el área, le va a pegar la gente Colo-Colo en busca de quién ahí. Desahoga rápidamente, ahí se viene el tanque Sandoval nuevamente, lo marcan dos, Sandoval va a ser la personal, se va a buscar en profundidad, se viene Sandoval, se va a meter al área, quien viene por el centro, Garrido, ahí está el número 12, le pegó, zapatazo,
Muy bien ubicado el arquero. Lo tuvo Jorge Picón con un zapatazo que le pegó un disparo y ahí estaba Julito Mancilla, muy bien ubicado. Buen carrerón del tanque Sandoval también. Sí, ¿eh? Se los llevó. Se los llevó a los tres en velocidad. Sandoval, el Nico desde el fondo para juntarse con quién. Con el número 10 en celulosa, el JP Ávila, que buscan a Garrido. Garrido se metió al área, lo tomaban de la camiseta, nada, dijo el señor. ¡Golazo! ¡Golazo! Carrerón, profe, gol, sí, de celulosa. Sí. Garrido con la número 11. Velocidad, profe. Rápido. Por eso yo te digo que son equipos jóvenes que tienen ganas de jugar para hacer bien el fútbol, indiscutiblemente. Y eso es lo que están haciendo. Hace rato el 3-1 también le dolió un poco a Celulosa. Y bueno, con este 3-2 ya la cosa, vamos a ver un mejor partido otra vez. Pero el equipo de esto Colo-Colo, se pone entretenido, ¿ah? Sí, el equipo Colo-Colo juega bien. Mira, si tú ves el número 10, el que pone la pausa en el equipo. Juan Jerez, el sí. Capitán de Colo-Colo, el que pone la pausa ahí, como dice usted, en Colo-Colo, el capitán Jerez. Sí. Ahí está Jerez. Mira, nuevamente con la número 10. ¿Ve? Juanito Jerez ahí y círculo central, va a jugar, juntarse con Muñoz. Recupera a la gente de Celulosa nuevamente el balón. Cayó Picón, me parece mucho. Pelotazo en profundidad en busca del Nico Pavés. El número 5 en Colo-Colo. Tiempo cumplido. Sí, brazos al cielo, pararon de correr, pararon de jugar en estos primeros 40 minutos y se está quedando con la victoria hasta el momento por 3-2 la gente del equipo Albo de Colo-Colo. Vamos contigo, profe. Micrófonos abiertos, un breve comentario. Sí, un partido sumamente agradable. Está ganando muy bien Colo-Colo este partido, este primer tiempo, donde ambos equipos han tratado de jugar de la mejor manera posible, en base a velocidad, a buen trato de balón. Tratan los dos equipos a salir jugando, que eso es importante para buscar los pelotazos en profundidad. Y esto es lo que hemos visto en este primer tiempo en ambas escuadras. Buen juego, buen toque de balón, buen pase en profundidad, lo que le ha permitido entonces que tengamos el marcador 3-2 en favor de Colo-Colo. Los goles, por ejemplo, los dos primeros goles, el empate, el primer gol de Celulosa y el empate también fueron de factura. Muy, muy buenos goles, pero los dos goles de Colo-Colo, falla de la línea defensiva y también lamentablemente falla del arquero. Así que ahí están, 13-2 el partido, un partido agradable. Sobre todo para la gente de nuestro tablón virtual. Ya, profesor, ahí estaban los comentarios del táctico del profesor que nos acompaña partido tras partido en las transmisiones de TV Sport La Raqueta. Señor director, vamos a un breve corte y volvemos. Vamos a un breve corte y volvemos en vivo y en directo nuevamente a través de las pantallas de TV Sport La Raqueta acá en el estadio Sebastián Gaete de Arauco, en el sintético Gaete que hoy día se está viendo, se está vistiendo de fútbol. Una bonita jornada el día de hoy, extensa, y que está dando su conclusión, su término, con el encuentro en serie de honor entre Colo-Colo y Club Deportivo Celulosa Arauco. Mira, Edgardo, hoy día hemos visto, porque ayer conversábamos de los compromisos, ¿no es cierto?, para mejorar los recintos deportivos. Aquí se nota en este estadio el trabajo de mantención que hizo la empresa de este señor Carrillo. Se nota un poco, hay un poco más de caucho en la cancha, hay un poco más de arena en la cancha, lo que también hace que el balón corra con mayor tranquilidad y también con mayor velocidad. Se nota que aquí ya hubo mantención, como también en el estadio principal de,
de la Municipalidad de Arauco, como también se está haciendo en el estadio de Carampay. Es una acotación al final. Así es, profesor. Sí, yo tuve el privilegio de ingresar al campo y se notó. Se nota la cancha más blanda, se ve más esponjosa, se nota más esponjosa. Ahí uno se da cuenta del trabajo de mantención que hubo hace pocos días atrás acá en el Sebastián Gaete. Así que, amigos y amigas, vamos a un breve descanso y volvemos en vivo y en directo de acá del estadio Sebastián Gaete de la comuna de Arauco.
Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de TV Sport La Raquete, para vivir estos segundos 40 minutos de este segundo tiempo en esta en este partidazo que estamos viendo el día de hoy a través de las pantallas de TV Sport La Raquete en conjunto con la Corporación de Deporte de Arauco. ¿Se ven cambios o no? Hasta el, al parecer, profesor, no se... No, el número 7 en Colo-Colo ingresó Francisco Torres, de acuerdo a la papeleta que me entregaron. Sería Francisco Torres, número 7 en Colo-Colo. Y comenzó a rodar la pelotita, ya en estos segundos 40 minutos acá en el Sebastián Gaete. Y al parecer, profe, es el número 7, es el cambio en Colo-Colo, ¿ah? ¿Eh? Sería Torres, Francisco Torres, el número 7. En Colo-Colo la modificación. Ya veremos quién se quedó en camarines. Saludar a nuestra gran amiga de TV Sport La Raquete, nuestra concejal Nicole Frit Rodríguez, que está en el tablón virtual viendo a Colo-Colo en vivo y en directo. Y la tiene Jerez, pelotazo, y estuvo rotundo ahí Enrique con los puños para defender, profe, ¿eh? Segunda tapada de Enríquez. Pelotazo del zapatazo del capitán Jerez de Colo-Colo, y ahí estuvo Enríquez para meter los puños, meter las manos enguantadas y evitar el cuarto tanto para la gente de Colo-Colo. Arriba Muñoz para Colo-Colo. Balón que recupera a Benítez nuevamente, va a disparar Benítez, zurdazo, ahí la recupera Picón, se le fue el balón a Picón nuevamente, la gente de Celulosa la tiene, va a abrir con quién, con Picón, Picón que va a girar, le va a pegar, le pegó Picón sin mayor peligro para Julito Mancillas, el que defiende el pórtico hoy día de la gente de Colo-Colo. Voy contigo, profe, ¿tú querías comentar algo? No, estaba mirando el tema de los cambios, pero solamente vemos el número 7 nomás de Colo-Colo. Sí, la modificación es el número 7 en Colo-Colo, profesor. Y Celulosa continúa igual, ¿ah? El número 8 en Celulosa no lo tengo en papeleta, profe. Me parece que también el número 8 en Celulosa puede ser Marino o Carballo, el número 8 en Celulosa. Ahí viene el tanque Sandoval, con la 9 se va a girar. Se le fue a Sandoval. Arriba Muñoz para Colo-Colo, ahí está el capitán Jerez que se va a girar, se va a juntar con Muñoz, pero Gutiérrez se queda con el balón para despejar desde el fondo para la gente de Celulosa, con el número 12, Sangüesa. Sangüesa que desahoga desde el fondo, pero la recupera Colo-Colo. ¿Con quién? Con Salas, con la 16 en Colo-Colo. Ese es el otro cambio en Colo-Colo, profesor, el 16, Salas, y el 7, Torres. Le va a pegar Jerez, el capitán de Colo-Colo, recupera Celulosa, el número 8, que va a filchar con quién, con Garrido, a correr Garrido, se sube a la moto Garrido, mire cómo va Garrido, la velocidad por el centro del tanque, Sandoval se mete al área, ahí la tiene Sandoval, puede ser el empate, ¡golazo! ¡Gol! Lo dijo el señor director Garrido, una máquina el día de hoy por el carril izquierdo, profesor. Carrerón, sí, de Garrido, y lo acompañó por el centro del tanque. Y el marcador se iguala con el Sebastián Gaete. 3-3. 3-3. Buen partido. Buen carrerón del puntero izquierdo. Viene mucha velocidad. Sí. 23 minutos recién iniciado estos segundos 40 minutos. Y lo empata, lo iguala la gente de Celulosa Arauco. De un carrerón que se mandó Garrido con la número 11 por el carril izquierdo. Y lo acompañó por el centro del tanque Sandoval. Y se iguala el marcador, profe. Esto se pone bueno, estos segundos 40 Exactamente. Minutos. Y vemos otra modificación, me parece mucho, también en Celulosa. Está moviendo las piezas, Jaque, que lo está empatando en este momento. Primeros 3 minutos y lo empata Celulosa Arauco. 3-3, perdón, acá en el sintético del Sebastián Gaete. Faula ahí, tiro libre para la gente de Celulosa. De Celulosa. Sí, viene el Nico Sandoval para pegarle desde el fondo para ser efectivo. ¿Qué la pide el número 8 de Celulosa?
Sandoval con Gutiérrez, lo espera por el carril derecho Sangüesa. Ahí la tiene Sangüesa con Gutiérrez. La pide el 8 de celulosa, nuevamente Gutiérrez con Sangüesa. Ahí la tiene Sangüesa. Carrilero derecho, se va a juntar con el número 8 de celulosa, para atrás para Gutiérrez nuevamente, toca y toca celulosa, que lo está empatando 3-3 acá en el Sebastián Gaete. Pelotazo en busca del tanque, fuera de juego. Sí, ¿cómo la viste, profe? Yo no... estaba dudosa. Mis dudas. ¿Cómo la vio de arriba, señor director? ¿Está habilitado o no? No la vio. Despeja Gutiérrez desde el fondo para celulosa, recupera Colo Colo nuevamente. ¿Quién se iba al ataque? El número 11 en Colo Colo, Pavés, lateral ofensivo para el equipo Albo, cuando ya tenemos 5 minutos con 30 y están empatando 3-3 acá en el Sebastián Gaete, celulosa, Arauco y Colo Colo. Nuevamente lateral ofensivo para Colo Colo, lo va a hacer efectivo Seguel. Seguel, ¿con quién se va a juntar? Con Jerez, con Juanito. Ahí está el capitán de Colo-Colo, se gira, lo marcan dos, lo marcan tres. Recupera nuevamente el balón Colo-Colo, pero se le va a Seguel fuera del campo de juego. Así será lateral ofensivo para la gente de celulosa, que lo hará efectivo el número 4 en celulosa, Hernández. Nuevamente Sandoval peleando el balón cerca del círculo central, mitad del campo de juego. Cayó Sandoval, pitó el colegiado. Tiro libre para la gente de celulosa, lo marcaban tres a Sandoval ahí. Se viene un cambio, profe, nuevamente en celulosa. En celulosa, sí. Sí. Con la número 15, Vicente Pérez. No, perdón, con la número 15, Jonathan Salamanca. De acuerdo a los registros. Arriba Sandoval. Ahí estaba Julito Mancilla, preciso para meter la mano. Cayó Sandoval. Cobró penal. Lo golpearon por la espalda al tanque. Cayó y penal, me parece mucho. Lo tocaron justito. Justito lo toca. No. Buen partido, chiquillos. Hagamos las cosas bien. Jóvenes. Sí, muchachos, siempre hay que mantener la calma. Vamos a defender, ¿no?, el fútbol. Buen fútbol siempre lo vamos a defender a través de las pantallas de Sport. Amarilla para el central de Colo-Colo. Me parece. Sí. Y para Sandoval también en celulosa, ¿eh? Sí, amarilla también para el Nico Sandoval en celulosa. Fíjate que el cambio que hizo Jaque era el que le estaba dando por el lado derecho harta velocidad al equipo. Lo estaba llevando hacia arriba. No sé, espero que no se haya equivocado. Sí, se fue el número 8 en celulosa y ingresó, sí, con la 15, está, Jonathan Salamanca. Sí, está jugando muy bien por el lado derecho. Barrales dejó el campo de juego, Pedro Barrales. Dejó el campo de juego, se fue a Camarines. Rápido, livianito, para jugar. Ingresó Salamanca con la 15, Jonathan Salamanca. Esperamos las órdenes del juez para el pitazo. Ya está el tanque Sandoval ahí con la 9, Felipe Sandoval, para hacer efectivo el penal. De los 12 pasos se prepara Julito Mancilla en el pórtico. Oye, hartos goles, ¿ah? Ya llevamos seis goles en el partido y eso es bueno. Habla bien del fútbol que están haciendo la Serie Honor de ambos equipos. Pitó el colegiado, se preparó el Pipe, le pegó. ¡Oh, golazo! ¡Gol! Del tanque Sandoval para aumentar el marcador para celulosa. 4-3 lo está ganando el equipo verde a Colo-Colo.
el equipo Albo de sus amores, profesor. Sí, lamentablemente el penal lo tocó justito. Es un equipo que, bueno, los dos equipos juegan harto bien al fútbol, no hay que desmerecer, tienen jugadores fundamentales. Mira, muy buenos equipos. Mira el pelotazo del número 10. Muy buenos equipos ambas escuadras, profesor, ¿eh? Sí, hay jugadores que se destacan en el equipo. Viene Colo Colo nuevamente con la número 11. Ahí Pavés, cayó Pavés lateral para la gente de Colo Colo cuando ya tenemos 10 minutos de este segundo tiempo, de estos segundos 40 minutos, y lo está ganando por 4-3. ¿Cuántos minutos llevamos ya? 10 minutos, profesor. 10 minutos. 10 minutos de este segundo tiempo. Llegó un poco más de gente al estadio, ¿ah? Sí. Se viene Muñoz nuevamente, el Benja con peligro, se metió al área, le pegó el Benja, metió la pierna, la gente de Celulosa salvó rápidamente y se viene por el número 10 de Celulosa, el JP Ávila, que le filtra un pelotazo a Kena Garrido, pero lo rechaza la gente desde el fondo de Colo-Colo, los centrales. Ahí la tiene Colo-Colo con el número 16, Salas, el Pepe Salas, cayó Salas, pitó, foul del número 10, me parece, de Celulosa, el JP Ávila. Tiro libre para la gente de Colo Colo. Estaba en el piso José Salas. No pintó a nadie en amarillo. La guardó. Sí, no. Sí. ¿Lo pintó? Lo pintó amarillo. Sí, se la puso la amarilla. Le pegó Colo Colo, balón al área, arriba la gente. Se armaron las parejas en el aire. Gutiérrez que levanta cabecear. La tiene nuevamente el 7. ¿Quién era? Torres, que le pega un zurdazo. ¿A quién le mostraron amarilla, profesor? El número 10 de Celulosa, me parece, ¿cierto? Exactamente. Al JP Ávila le mostraron amarilla, entonces sí. La tercera amarilla para la gente de Celulosa. Saludamos a nuestros amigos de Botillería Marbella, que están ubicados ahí en la Avenida Plata, a paso de la playa de Arauco, ¿cierto? Y también al Club Deportivo Cel Arauco, que están apoyando todo el fútbol amateur de la comuna de Arauco, esta pasión y la alegría del barrio, que están viendo a través de las pantallas de TV Spotlar, que está caído el violino, Benítez, sí, estaba en el piso. Exactamente. Amarilla para un jugador de Colo-Colo también. Tiro libre, círculo central, cerca de la mitad del campo de juego, y le pegó la gente de Celulosa, la tiene Sandoval nuevamente, se va a girar Sandoval, lo marcan dos. Ahí viene el tanque, va a ser de la suya, lo marcan, va a buscar la última línea. La ganó el tanque, va a buscar última línea, balón que se va, ¿qué dijo el asistente? Fuera de juego. Buena jugada del tanque, profe, ¿eh? Sí, aguantó el balón. Aguantó el balón, lo cubrió muy bien. Exactamente. Y lo presionaba bastante el número 11, Pavés de Colo-Colo, ¿eh? Ahí se notan los años de recorrido, profe, ¿eh? Sí, la experiencia es fundamental. La experiencia. Se viene Garrido nuevamente para Celulosa, quien acompaña el número 12, Sangüesa. Ahí estaba Picón con quién, con el 15, ahora Salamanca que se va a girar, ¿quién la pide? No, balón para atrás para Gutiérrez, balón atrás, va a salir jugando desde el fondo la gente de Celulosa, Gutiérrez con Sandoval, con el Nico, ahí está Sandoval, abre el balón para el sector izquierdo, carril izquierdo con el número 4 Hernández, cayó Hernández, nada dijo el colegiado, recupera el balón la gente de Colo-Colo, se viene al ataque Colo-Colo nuevamente, lo marca Picón. Ahí está el Muñoz, el Benja, pierde el Benja el balón lateral ofensivo, defensivo para la gente de Celulosa cuando ya tenemos 13 minutos con 40 y lo está ganando Celulosa por 4-3 acá en el Sebastián Gaete, en el sintético del Sebastián Gaete acá en la comuna de Arauco. Lo ideal de este estadio es que en algún momento tenga iluminación, profe, ¿eh? El ideal. Sería lo ideal, ¿cierto? El ideal. Bueno, a través de la Corporación de Deporte se puede sugerir algo en ese sentido de que hay que ir mejorando la infraestructura deportiva, sí, sí. Eso es una realidad, y sobre todo en lugares como Arauco, Carampangue, que de ambas asociaciones que son bien futbolizados, entonces es conveniente también de ir dando alguna comodidad a los jugadores.
cayó Picón tiro libre para la gente celosa. No me recuerdo el estadio de Cerro Alto, tiene torre de iluminación. La mayoría de los estadios de, digamos, de Curanilagüe hacia el sur están prácticamente todos con luz, digamos, con torre de iluminación. Por lo que vimos cuando hicimos este trabajo de acompañar a las selecciones de Pilpilco. Los Álamos también tiene. Los Álamos Lebu también. Sí. Le pegó Salamanca, balón al área, no rebotó en la gente de foul de Salamanca y cayó el número 11 Colo-Colo Pavés. Colegiado dijo que sí. Hemos recorrido toda la provincia, profesora. Sí, pues llegamos hasta Los Ángeles. Los Ángeles, Negrete. Negrete. Hemos estado acá en Coronel, en el Estadio Schwager. Hemos hecho un trabajo silencioso, pero es muy significativo, muy importante, donde hemos llevado a distintos lugares, a distintos hogares, ¿no es cierto?, a través de Sport La Raqueta y de nuestro tablón virtual, lo que queremos. Que queremos es mejorar el fútbol amateur. Mejorar y apoyar el fútbol. Yo creo que más que nada no mejorar, sino que apoyar y entregar sugerencias también para el mejoramiento de los recintos deportivos. Sí. Apoyar el fútbol amateur. Ha sido un trabajo silencioso, tranquilo y silencioso el trabajo de TV Sport La Raqueta, el canal del fútbol de la provincia de Arauco, como lo digo yo, profesor. Le pegó el número 7, Torres, zurdazo, pero reclamaban faula, gente celulosa, pero nada, dijo el referato. Así que va a salir jugando Enrique desde el fondo, ¿con quién? Con Sandoval. ¿Sí? 16 minutos con 30, se viene un cambio en celulosa. Se va a ir Gutiérrez con la 13. Va un poco sentido Gutiérrez, va renqueando. ¿Y quién ingresó en celulosa con la número? Posición por posición, profe. Parece. Sí. Posición por posición, entonces el cambio en celulosa. La número 8 ingresó nuevamente. Yo tengo el número 3, Osvaldo Betanzo. Me señalaban que ese joven es de Carampangue. Osvaldo Betanzo, que está jugando en celulosa. Con la casaquilla número 3. No está en el campo de juego. Sí, está en las alternativas que tiene Jaque. Está Osvaldo Betanzo de Carampangue. Ahí está Picón nuevamente para celulosa, se va a juntar con Garrido, cayó Picón, la tiene Garrido nuevamente, que va a aplicar velocidad, pero lo marcan de muy cerca el número 17 de Colo-Colo, Seguel, para quitarle el balón a Garrido, que rapidísimo este Garrido de celulosa. La pide Picón, ahí la tiene Garrido, que se va a juntar con quién, con el número 15 en Colo-Colo, Salamanca, perdón, en celulosa. Tiro libre para Colo-Colo. Sí, cayó un jugador de Colo-Colo. Ya tenemos 18 minutos con 40 y lo está ganando celulosa por 4 goles a 3. Se puso frío el partido, ¿eh? Sí. Se enfrió un poquito el encuentro. Bajó el nivel. Bajó la intensidad de los primeros 40 minutos. Bajó el nivel. Los 10 primeros minutos también fueron rápidos este segundo tiempo, pero bajó el nivel. ...20 minutos ya de este segundo tiempo... ...y lo gana celulosa... ...se viene Garrido con la número 11... ...rapidísimo este Garrido... ...rapidito de piernas... ...se va a juntar con... ...¿quién? Con Sandoval... ...ahí va Sandoval... ...la tiene el tanque... ...uy...
la tuvo Sandoval, profesor, y estaba justito el número 6 de Colo-Colo, Mesa Alguido, para quedarse con el balón y la envía fuera del campo de juego. ¿Será córner el tiro de esquina para la gente de Celulosa? Sí. Profe, también hay familia Miranda acá en el estadio, ¿no? Sí. Estamos como en el Estadio El Morro de Talcahuano. El Estadio El Morro, Estadio de Schwager. Hay varios estadios que tienen su familia Miranda. Le va a pegar Salamanca, Jonathan en el Jona con la número 15. Pitó el colegiado, balón al área, arriba la gente de Colo-Colo para quedarse, despejar el balón. Y estaba ahí Sandoval. Nuevamente el balón se va fuera del campo de juego. Golpeó a un jugador de Colo-Colo, así que será tiro libre para la gente de Celulosa. Y la pide Garrido, ¿eh? Va Garrido al tiro de esquina. Por el sector izquierdo. Va Garrido nuevamente, se la pide a Salamanca. También está Garrido y Salamanca. ¿Quién lo va a hacer efectivo? Va a caer una amarilla ahora para Garrido en Celulosa. Amarilla. Amarilla para Garrido. ¿Por demorar? Yo creo que por demorar a Cristian Garrido, amarilla, lo pintaron de amarillo. El colegio le pegó Salamanca, balón al área, ahí viene muy elevado, la tiene Sandoval, que le pega mal, le pega mordido, y el balón que llega a los brazos, a las manos enguantadas de Julito Mancilla, que sale jugando rápidamente en busca del Nico Muñoz. Ahí la tiene el número 8 en Celulosa, que se va a juntar con Sandoval, con el Nico. Sandoval, que le filtra un pelotazo a Garrido, totalmente habilitado, no, Cristian Garrido, pero acá se le va el balón. Sí, se le fue muy largo el pelotazo del Nico Sandoval en busca de Garrido. Estaba totalmente habilitado, ¿eh? Totalmente habilitado, el lateral izquierdo habilitado. Sí, lateral izquierdo habilitado en la gente de Colo-Colo. Ahí viene Muñoz, el Benja. Lo marca uno, lo marcan dos. Va a cambiar de juego el balón. Recupera el tanque nuevamente, se viene Sandoval, se viene Felipe, va a buscar última línea, se va a meter al área, se lo va a llevar en velocidad, la tiene Sandoval nuevamente, balón atrás, puede ser que viene por el centro, le pegó la gente Celulosa, se lo perdió, el JP Ávila, la tenía clarita Celulosa después del carrerón del tanque Sandoval, profe. Era más fácil echarla adentro que afuera. Era más fácil echarla afuera, profesora. ...22 minutos este segundo tiempo... ...y lo está ganando Celulosa por 4-3... al equipo Albo de acá de Arauco a Colo-Colo... ...ahí la tiene el capitán el número 10... ...Juanito Jerez... ...se va a juntar con Kela... ...perdió Jerez, la recuperó Garrido nuevamente... ...ahí se viene Garrido... ...recuperó los centrales de Colo-Colo... ...que despejaron, desahogaron rápidamente... ...para juntarse con el número 11... ...Pavés con Jerez nuevamente... ...Jerez en busca de Torres... ...el número 7 despeja la gente de Celulosa... ...balón que se está fuera del campo de juego... ...se va... ...y la tiene nuevamente Colo-Colo... ...lateral ofensivo para Colo-Colo... ...Colo-Colo que se viene al ataque... ...¿con quién? Con el número 6 de Colo-Colo... ...Mesa, Guido Mesa... ...pierde el balón... ...sí, está fuera de juego el tanque... ...Sandoval está fuera de juego... ...bandera al cielo... ¿Lo va a pintar de amarillo a quién? A Sandoval. Sí. ¿A Sandoval? Sí. Son tarjetas innecesarias. Bueno. Saludar a nuestros grandes amigos de Club Deportivo Cel Arauco, que siempre apoyando el deporte y el fútbol amateur en la comuna de Arauco. Club Deportivo Cel Arauco, y también a nuestros amigos de Botillería Marbella. ¡Ahí está! Y ahí está el empate para Colo Colo, profesor. Error garrafal nuevamente del portero de Celulosa Arauco, sí. Profe. ¿Eh? Ahí está el empate para Colo 4-4. Es contrata nueva, parece el arquero, ¿no? Me parece mucho, no lo tengo dentro de los antiguos de los Arauco. Pero me parece que no es el titular, sí, ¿eh? Me parece mucho que no es el titular. Tarde de goles, ¿eh? Ocho goles. Sí, significa que hemos visto buen fútbol. Tarde de gol el día. Buen encuentro el día de hoy, profesor. Bueno, el encuentro también en senior no fue malo. También fue muy buen juego, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Yo creo que este arquero no va a tener buen dormir hoy día. Veinticuatro minutos de este segundo tiempo y el marcador está igualado 4-4 acá en el Sebastián Gaete, en Colo Colo y Celulosa Arauco. Pitó el colegiado, le pegó Salamanca, balón al área, zapatazo que iba con veneno, pero se fue ancho del pórtico que defiende Julito Mancilla. El cuidatubos el día de hoy para la gente de Colo Colo. Tampoco el arquero titular de Colo Colo llegó hoy día al encuentro. Sí. Pelotazo largo desde el fondo que cruza la mitad del campo de juego. La tiene el Benja Muñoz que va a pelear con Benítez. Ahí la recupera Colo Colo. ¿Con quién? Con el número 17, Seguel. La pierde Seguel. Recupera a Garrido nuevamente. Se viene al ataque Garrido con velocidad, con profundidad. Ahí está Garrido. Balón fuera del campo de juego, lateral ofensivo para Celulosa, lo hace efectivo Garrido, rápidamente se la pide Picón, pero ahí prefiere jugar con Sandoval, con el tanque, con Felipe, nuevamente despeja la gente de los centrales de Colo Colo que está el balón fuera del campo de juego, buscan a Sandoval, la tiene Sandoval en el área, cayó Sandoval ahora nuevamente, no, pero nada, no. Nada, dijo el colegiado, juegue señor, balón que despejó rápidamente Colo Colo. Hay una bandera arriba del segundo, del primer asistente. ¿Cómo la viste, profe? Yo no la vi para penal. No. No la vi para penal. No. La experiencia. Sí. Es la madre de la ciencia, así que. Veintiséis minutos ya de este segundo tiempo y el marcador continúa igualado 4-4 acá en el Sebastián Gaete, en el sintético Gaete, acá en la comuna de Arauco. Tarde de frío, tarde de fútbol, una jornada larga que se disputaron el día de hoy de la primera fecha del campeonato oficial del fútbol amateur de la Asociación de Fútbol de Arauco. Pelotazo largo del capitán Jerez al área, arriba Sandoval para despejar, ¿con quién? Con el número 10. El JP Ávila, Ávila con quién, con el tanque Sandoval, ahí la tiene Ávila nuevamente, el U de uno, Ávila se va a juntar con Salamanca, Salamanca que va a abrir el juego con quién, con Benítez, buscando a Garrido, Garrido que se sube rápidamente con velocidad, Garrido mete primera, mete segunda y le despejan el balón la gente de Colo Colo, le intercepta Juanito Seguel para enviarlo fuera del campo de juego y será lateral ofensivo para Celulosa Arauco. Vamos a llegar a la media hora de juego ya, profe, 30 minutos en este partidazo que estamos viendo el día de hoy acá en el Estadio Municipal Sebastián Gaete. Tú lo vives y lo sientes a través de las pantallas de TV Sport La Raqueta en vivo y en directo acá en el Municipal Gaete, en el Sintético Gaete, acá en la comuna de Arauco. Saludar también a nuestros amigos del tablón virtual, compartan, comentan, difundan la transmisión. Tiro libre para Celulosa. ¿Quién será cargo del balón? Salamanca. Sí, Jonathan Salamanca le va a pegar. Ya se armaron las parejas en el área ya. Pito a la boca, pitó, le pegó Salamanca. Balón elevado al área, arriba la gente de Colo Colo. La tiene quien Sandoval nuevamente. La tuvo Sandoval, se giró y le pegó. Y ahí estaba Julito Mancilla. Un tapadón de Mancilla, el portero sí, de Colo Colo, profe, para salvar el arco. Hay una bandera que está levantada en el sector allá, pero no,
no es tomada en cuenta por el principal y se viene Colo Colo, juego... Gracias, Pablo Andrés, por hacerme la observación del número de camiseta. Sí. Entonces, número 15, Felipe Marín, si se hace un poco, de repente, un poco difícil conseguir la numeración de los... De los equipos, sí, de los jugadores. Van ocupando las mismas camisetas en algunos cambios. Entonces, ahí mi amigo Pablo Andrés me dice que el número 15 es Felipe Marín, no Jonathan Salamanca. Se viene Colo Colo nuevamente, ahí está el número 16. Recupera el balón JP Ávila, que va a salir desde el fondo. ¿Con quién? Con Sangüesa. Sangüesa por el carril izquierdo, carril derecho. Balón fuera del campo de juego. Ahí estaba jugando la gente de Colo Colo, recupera Celulosa. Sí, bandera... Hay un jugador caído. Bandera, se mantiene la bandera en el aire. Sí. Dice Marcelo Hernán Vera, dice que gana el Brisa Caupolicán por 2-0, terminado el primer tiempo. Se agradece la información de Marcelo. Sí, se agradece toda la información que están haciendo llegar a través del tablón virtual. De las pantallas de TV Sport La Raqueta en vivo y en directo del estadio Sebastián Gaete. Ya va a ser lateral defensivo para la gente de Celulosa. Sigue en el piso un jugador de Colo-Colo, pero tiene que... Media hora de juego... Media hora de juego cumplido ya, 31 minutos ya. Ya, se reanudaron las acciones nuevamente, entonces, profe. ¿Quién salió Colo Colo? El número 11, me parece mucho, Pavés. Salió lesionado en Colo Colo. Ahí viene Sangüesa para Celulosa. Pierde el balón Sangüesa, recupera a la gente de Colo Colo. Rebotó en un jugador de Celulosa, el balón se fue, está fuera del campo de juego. Así que va a ser lateral para la gente de Colo Colo. Ahí está el capitán Jerez que se gira el número 10 en Colo Colo. Pelotazo filtrado largo. Por el carril derecho, la gana la gente de Colo Colo, puede ser, ahí la tiene el Benja Muñoz, le va a pegar Muñoz, golazo, golazo, golazo del Benja nuevamente, profe, ¿eh? Golazo, zapatazo abajo y no pudo hacer nada Enrique, es una buena jugada, cambio de juego, y ahí lo tiene el Benja nuevamente, el Benja Muñoz por 4 el día de hoy, 4 goles. 4 goles, o sea, tiene que llevarse el balón. Tiene que llevarse el balón el Benja. Yo sigo insistiendo, el arquero Celulosa esta noche no va a dormir tranquilo. Un gatillazo seco abajo, se metió al área. Muy buena jugada de la gente de Colo Colo y aumenta el marcador por 5-4. Lo está ganando Colo Colo. Ya tenemos 33 minutos a 7 minutos del final. A 7 minutos y se viene un cambio nuevamente la gente de Celulosa. ¿Eh? Sí. Viene con la número 3, me parece que es Betanzo, Osvaldo Betanzo, el cambio en Celulosa, me parece mucho. Está moviendo, sigue moviendo las piezas, Jaque, ahí la tiene Jerez nuevamente, el capitán de Colo Colo cayó, Jerez reclamaba falta, pero nada, va a salir desde el fondo Sandoval. Sandoval con Sangüesa por el carril derecho, no, con el JP Ávila, ahí la tiene Ávila. ¡Blanco!
recupera celulosa nuevamente con Benítez, Benítez con el tanque, se metió al área Sandoval, puede ser peligro, gol, quien viene por el medio, Picón, nada. Fue al piso el número 3, el central Nancabil de Colo-Colo, y envió cambio, y envió el balón fuera del campo de juego, que llevaba peligro, que iba con bastante veneno la llegada del tanque Sandoval al área de Colo-Colo. Se va JP Ávila, sí, e ingresa Betanzo celulosa. Se elevó Sandoval y muy bien, muy bien cómo se eleva Sandoval y se fue a...